Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Busquen el bien y no el mal, para que vivan y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer, a la 1:00 p.m. Se le quitó la fiebre. El padre reconoció que esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Juan nos invita a recorrer el camino de la fe y que tiene varias etapas, por eso es un camino. Hay un primer momento en que la fe depende de lo que vemos, lo que decimos ver para creer. Vemos milagros y entre los milagros curaciones, que a lo mejor que resucita un muerto, que son expulsados los demonios, o sea, vemos. Y después de ver, creemos en Jesús. Pero Jesús nos invita a ir más allá de eso, no solo ver para creer, sino llegar un momento en que creamos sin ver. De hecho, ustedes recuerdan lo de Santo Tomás, que también él pensaba igual. Decía: si no veo, no creo. Si no meto mis dedos en el costado de Jesús, no creo. Entonces, el ver signos para creer. Y ahí Jesús va a decir una frase maravillosa. Simón, Tomás, porque has visto, has creído. Dice: dichosos aquellos que sin ver creerán. Entonces, esa es nuestra fe, creer sin ver. Hacia allá tenemos que nosotros también avanzar, poco a poco, por supuesto, porque nos cuesta también a nosotros. Entonces, por eso aquí en el Evangelio, Jesús les reprocha, les dice: ustedes si no ven signos, si no ven prodigios, no creen. ¿No? Y viene el diálogo entre ellos con el funcionario, con aquel el funcionario era un pagano, o sea, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios.
Y Jesús no tiene reparo alguno en curar, en escuchar a un pagano, para que vean cómo el amor de Dios va más allá de nuestras fronteras, de nuestros pequeños círculos, de nuestros grupos, más allá de nuestra religión. Dios es así. Entonces hay un funcionario que es un pagano, es romano, no pertenece, y le escucha. Y él se acerca a Jesús a decirle: mira, tengo un hijo que está muriendo. Vamos, para que le cures. Y ahí es cuando Jesús le dice: si no ven signos, si no ven señales, no creen. Y Jesús simplemente le dice: vete, tu hijo está sano. Entonces la invitación es a creer ¿en qué? En la palabra de Jesús, no tanto en lo que uno ve, en los signos, creer en la palabra. Y aquí esta frase para mí es extraordinaria, que ojalá la meditáramos siempre. Miren, es que son unas palabras preciosas. Dice: aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Creer en la palabra de Jesús, aunque no veamos nada, y ponerse en camino. ¿Qué significa eso? Confiar. Decir: Señor, tú sabes más que yo, aunque no vea nada, pero confiando en tu palabra, fíjense, avanzaré. Creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. ¿Y qué sucede? Y viene la narración. A decir en que cuando aún estaba ahí llegando, le salieron al paso para decirle: tu hijo vive. Y les pregunta: ¿y a qué horas fue? Dice: a eso de la 1:00 p.m. Y entonces dio cuenta que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo está sano. Y a partir de ahí creyó, dice, toda su familia. Queridos hermanos, creo que ese es el gran desafío también para nosotros: creer sin ver. A veces nos cuesta a nosotros, ¿verdad? ¿No? Nos encantaría ver signos, milagros, cosas extraordinarias. Decir: ah, sí, aquí está Dios. Ahora sí creo en el Señor porque he visto estos milagros. He visto. Y Jesús dice: no. Hay que creer sin ver, únicamente basados en la palabra de Jesús. ¿No? Porque nuestra fe no se basa en milagros, no se basa en signos. ¿En quién se basa la fe? En Jesús. Y por eso nosotros creemos en todo lo que Él ha dicho. Si Jesús ha dicho que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está ahí, Él está. Aunque no lo veamos, no lo oigamos, no lo podamos desechar la mano, Él está, porque Él lo dijo, ¿eh? Creer en la palabra. Lo mismo la Eucaristía, que celebramos todos los días. No vemos nada de cosa extraordinaria. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, es lo que vemos. Pero sabemos que ese pan y ese vino, por la fuerza del Espíritu Santo, se transforman ¿en qué? En el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Pero por qué creemos? ¿Por qué lo dijo? Tomen, coman, ese es mi cuerpo. Tomen, beban, esa es mi sangre. Creer en Jesús, creer en su palabra, eso es lo más importante. Así es que no andemos buscando a nosotros signos, prodigios, milagros, cosas extraordinarias, espectaculares, para creer. No, no, Jesús es así. Y por eso yo repito esas palabras, ¿no?, tan bonitas, fíjense, que San Juan nos dice: aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Ponerse en camino, o sea, estar seguro de que su hijo iba a curarse. Que ese sea el mensaje de este día, queridos hermanos. Creer en la palabra de Jesús y ponernos en camino. Confiar en lo que ha dicho Él se cumplirá. Es que se cumple. ¿Por qué lo ha dicho? Y confiamos en Jesús, en su palabra. Y ahora pues vamos a dirigirnos al Señor con esa confianza, con esa seguridad de que aquello que Él nos dice, pues se cumple. Que también Él hoy yo creo que va a decir a muchas personas que están enfermas, ¿no?, a muchas personas por las que pedimos, intercedemos, porque es interesante la intercesión de su Padre por su Hijo. Y Jesús le dice: tu Hijo está sano. Jesús nos cura. Hay que creerlo.